Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal Radio, donde vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada relativo al tema del régimen simplificado de confianza de personas físicas. La semana pasada estuvimos hablando primeramente de las generalidades, los antecedentes del RESICO, como comúnmente se conoce, del RESICO de personas físicas, los antecedentes que se ubican en el régimen de incorporación fiscal. Y bueno, ¿cómo estaban los regímenes antes de la entrada en vigor del RESICO? Hablamos en términos generales, pues de la transición del RIF al régimen simplificado de confianza, quiénes podían optar por continuar en este régimen, quiénes no. Y bueno, vamos a puntualizar algunos temas. Nos quedamos con varias preguntas la semana pasada que vamos a responder en esta ocasión. Desde luego que pueden hacernos todas las preguntas que ustedes deseen. Y pues para tratar este tema, en esta semana me acompañan dos nuevos invitados a quienes les damos la bienvenida. Este es su espacio. Ellos son profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, han estado con nosotros en otros programas y pues les agradecemos ampliamente por su apoyo generoso para la realización de este programa. Está con nosotros el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Abraham Levy Alcántara. Bienvenido, Abraham. Muy buenas tardes, un honor y muchas gracias por la invitación, maestra Susana. También está con nosotros y a quien le agradecemos ampliamente también por estar en este espacio virtual, el maestro Luis Fernando Poblano Reyes. Bienvenido, Luis Fernando. Buenas tardes, Susi. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto estamos aquí participando. Si les parece, vamos a iniciar con nuestro tema. Hablábamos la semana pasada, bueno, el RESICO de personas físicas, de lo que era el antecedente del RIF, pero yo les quisiera pedir que por favor abundaran sobre quiénes no pueden tributar en el régimen el régimen simplificado de confianza. Muy bien. Bueno, pues aquí debemos de tener muy claro que pues hay las personas físicas que realizan una actividad empresarial, profesional, o obtienen ingresos por el uso goce temporal de bienes, pues van a poder estar en este régimen. Sin embargo, pues no deben de ser socios accionistas de una persona moral, aunque ahí vienen sus excepciones. No deben rebasar del monto de ingresos de 3.500.000 pesos. Desde luego, pues aquí lo que se indica es que tengan ingresos exclusivamente de estos tres tipos de actividades. Sin embargo, se permite que puedan tener ingresos por salarios, por intereses, y la suma de esos ingresos, intereses, salarios y en la actividad empresarial, profesional o arrendamiento, mientras no rebasen los 3.500.000 pesos, pueden estar en el régimen de RESICO, en este nuevo régimen de las personas físicas. Entonces, bueno, son los que podrían estar, los que no podrían estar, y desde luego, pues hay también por ahí algunas reglas en donde si tengo otro tipo de ingresos, porque la disposición nos dice que tengan exclusivamente ingresos de actividad empresarial, profesional y arrendamiento. Sin embargo, bueno, pues se permite que también tengan por salarios, por intereses, y esos juegan para la suma de los 3.500.000. Y tenemos otro tipo de ingresos que pueden tener las personas físicas, pero esos no se consideran para los 3.500.000 y desde luego pues es un beneficio. Por ejemplo, si el contribuyente obtiene una herencia, pues a lo mejor la herencia rebasa los 3.500.000, pues no juega para el monto de ingresos y no se sale del RESICO. Si obtiene un premio, pues si obtiene un donativo, bueno, pues son conceptos que no juegan para los 3.500.000 pesos. Entonces debemos de considerar todo ello y desde luego cumpliendo con los requisitos. Desde mi punto de vista, uno de los más importantes son los 3.500.000 y ser socio accionista de una persona moral. Perfecto. Abraham, ¿quisieras agregar algo en este tema? Hay algunas limitantes precisamente que han venido ya dándose en la resolución miscelánea. Igual ahorita con más detenimiento las podemos ir comentando ya específicamente por los propiamente por nivel de ingresos o por el tipo de ingresos que están obteniendo esas personas físicas. Uno a lo mejor en particular que podríamos ahondar entre que sí y que no: la obtención de ingresos por pensiones y jubilaciones combinado con por ejemplo con actividades agrícolas, con actividades del sector primario. Pero bueno, creo que es un tema que iremos abordando en el camino, entre otros contribuyentes que deben de revisar cómo están, porque algunos y como decía el maestro Poblano, ya son socios de alguna empresa
o fueron socios hace 10, 20, 30 años y fueron a lo mejor, vamos a decirlo así, incluso si me permiten, hasta prestanombres o testaferros, o fueron para rellenar el caso de que la empresa tuviera socios y se olvidaron y dijeron, ah, quién sabe qué pasó con esa, con esas acciones. Y el día de hoy que nos acordamos, pues resulta que no pueden estar en el régimen simplificado de confianza porque en algún momento fueron o son, mejor dicho, son socios de alguna empresita. Entonces hay que revisar también ese punto y bueno, pues... Ajá, bueno, también no deben ser residentes en el extranjero o tener establecimiento, o ser, dice, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. Y el otro tema que salta a la vista, porque hay por ahí algunas preguntas sobre ese asunto, es el tema de los asimilados a salarios. Dice que no pueden tributar en este régimen aquellos que perciban ingresos asimilados a salarios. Son algunas de las fracciones del artículo 94 de la ley las que están prohibidas en este caso. O sea, sí se vale la combinación de ingresos por salarios con RESICO, pero sí tenemos la excepción de los asimilados a salarios. No todos, pero sí algunos de ellos. ¿No me quisieran señalar algo en este tema? Para efecto de ser RESICO, puedo tener asimilados a salarios, que sería la fracción número uno y la fracción número dos. La fracción número uno habla de trabajadores del Estado. La fracción número dos habla de lo que es la fracción 1 es trabajadores del Estado y Fuerzas Armadas. Ellos sí podrían tener ingresos por salarios e ingresos para ser RESICO. Y la fracción número 2 habla de lo que son los asimilados a salarios de socios o asociados de sociedades civiles, asociaciones civiles y sociedades cooperativas. Ahí es una fracción que no incluye dentro de las... para que no sea RESICO. Sin embargo, pues si resulta que soy socio de una sociedad civil y recibo asimilados, pues simple y sencillamente no puedo ser RESICO. O sea, aunque no incluye esa fracción, pues también quedarían fuera. Todas las demás fracciones, como son asimilados por miembros del Consejo Directivo, de Vigilancia, comisarios, quedan fuera. Los honorarios preponderantes también quedan fuera. Los honorarios que optan por asimilarse a salarios quedan fuera. Los de personas físicas con actividad empresarial también quedan fuera. Y la última fracción, que es cuando le doy acciones a mis trabajadores, los convierto en accionistas, pues se considera un asimilado a salario y entonces pues quedo fuera también para ser RESICO, porque además ya sería socio accionista de una persona moral. Entonces son los asimilados que no voy a poder percibir siendo RESICO, si es que quiero estar en ese régimen. Y bueno, pues quedamos al final del día como los que tienen ingresos por salarios y intereses y RESICO, si no rebasan los 3.500.000, pues sí pueden continuar ahí. Perfecto. Ahora, esta es una opción que se ejerce por ejercicios fiscales. Es una opción para las personas físicas, no es obligación tributar en el RESICO. En ese sentido, Abraham, ¿puedo cambiar de opción cada año? Sí, tendría que cuidar varios aspectos. Es muy importante, sobre todo el de no tener, por ejemplo, tres o más declaraciones que no ha dejado que haya dejado de presentar. Incluso en ese sentido, si me permiten, hay un detalle bastante particular. Cuando el SAT hizo su corte al 31 de enero y nos presentó la información de los contribuyentes que pasaron al régimen simplificado de confianza, por los que alcanzaron a presentar su aviso, por los que alcanzaron a realizar ese trámite, nos presentó una estadística y muchos de los contribuyentes que tenían de alguna forma derecho todavía a quedarse en el RIF y que no hicieron el cambio, los pasaron al régimen al régimen, llamemos al régimen general, a título 4, a título 4, básicamente los pasaron al capítulo 2, sección 1, es decir, los pasaron a actividad empresarial y profesional, si debían algunos de los bimestres del año pasado. Entonces, en ese sentido, de igual manera, hay que cuidar que no se nos pasen 3 meses o más en el caso de régimen simplificado de confianza, para que en el 1 de enero de 2023 yo ya pueda presentar el aviso de tal forma que pueda pasarme al régimen simplificado de confianza para el ejercicio siguiente. Si yo tuve en este año el cambio, ya no estuve en las
En la descripción del reciclo, bueno, pues hacer los ajustes correspondientes. Pero si tengo que iniciar el año siguiente, lo puedo hacer sin ningún problema. Ahora, sin embargo, en transitorios dijo que, pues vamos, que este año nos iban a perdonar los provisionales siempre y cuando presentáramos la anual. Claro que ese perdón sería únicamente para ISR, porque para IVA no tendremos ninguna excepción. No sé qué opines en ese sentido, Luis Fernando. Sí, efectivamente, aunque la excepción que menciona el maestro Brandt, en el sentido de que si unas las causales para salirte de reciclo es que no presentes declaraciones, tres declaraciones y el anual, para este año 2022, dijo la autoridad, no te la voy a aplicar para efectos de ISR, pero efectivamente, como tú bien mencionas, para efectos de IVA no dice nada. Para retenciones de ISR, retenciones por salarios, por asimilados, por lo que yo pueda estar pagando, tampoco lo indica. Entonces, pues realmente sí tendremos que estar cumpliendo con nuestras obligaciones. Y bueno, pues a menos que la que se me pase sea la de ISR, bueno, pues esa es la que no tendríamos mayor problema. Pero este año. Este año, para este año. Y al siguiente hay que cumplir, o sea, completamente. Entonces, finalmente puedo optar, entrar y salirme. Ahora, si salí del régimen por que excedí de los 3,5 millones y vuelven a bajar mis ingresos y quiero regresar al régimen simplificado de confianza, ¿podría hacerlo o qué sería lo que se permitiría o no se permitiría en ese caso, Abraham? Esa es una opción que debo cumplir por ejercicios fiscales. Si yo rebaso los 3,5 millones, vamos a suponer que ahorita tengo enero, febrero, tengo 1 millón, pero después rebaso los 3,5 millones, entonces tendría que presentar los pagos provisionales complementarios en el nuevo régimen de enero y febrero. Entonces ya quedo ahí cubierto y voy siguiendo hasta el 31 de diciembre del 2022. Si yo calculo que mis ingresos van a bajar, entonces en ese caso sí podría presentar el aviso para tributar en el régimen simplificado de confianza. Y en la inteligencia de lo mismo, si enero, febrero, marzo tengo o hasta octubre o hasta noviembre, tengo abajo de los 3,5 millones, en el momento que rebase voy a tener que presentar voy a tener que cambiar y presentar todos los complementarios, salvo que la autoridad emita alguna regla donde establezca alguna situación de que no sea directamente afectando al contribuyente en el sentido de estar presentando declaraciones complementarias que pueden ser bastante engorroso para nuestro querido auditorio. Pero bueno, entonces, si en el año excedo los ingresos, prácticamente salgo del régimen simplificado de confianza desde el 1 de enero. Pero y me voy al régimen general. Pero suponiendo que mis ingresos bajaron el año pasado nuevamente y quiero optar el año siguiente por el reciclo, la condición es que esté cumpliendo con todas mis obligaciones fiscales, ¿no? En ese caso, si no, no voy a poder optar por el reciclo. Sí, efectivamente, obviamente aquí en el año que ahorita que es el primer año de reciclo, si rebaso los 3,500,000 estando en reciclo, pues pierdo todo el régimen este año y para el siguiente año tampoco puedo estar en reciclo, puesto que rebasé los 3,500,000 en 2023. Si en 2023 resulta que obtengo, ya estoy tributando en actividad empresarial, sección número 1, y mis ingresos no rebasan los 3,500,000, para el 2024 podría estar regresando al reciclo. Y así, el salirme de reciclo por el monto de ingresos, si al año siguiente obtengo ingresos menores a 3,500, entonces puedo regresar al reciclo. No así si es por incumplimiento. Si es por incumplimiento, ya no puedo regresar al reciclo. Así es. Ahora, preguntaba Fabi Aguilera la semana pasada que si una persona tiene un restaurante como persona física y tiene ventas por público en general y por plataformas, si se puede dar de alta en los dos regímenes, o sea, régimen simplificado de confianza y plataformas digitales. Aquí de entrada las reglas de miscelánea sí nos permiten, o sea, sí permiten que pudiera yo estar dentro del régimen simplificado de confianza y tener ingresos de plataformas digitales. O sea, las reglas sí lo establecen. Sin embargo, en la plataforma del SAT, a la hora de que intentamos hacer el trámite de dejar al contribuyente, persona física, con ingresos de plataforma digital y reciclo, no lo permite. O sea, inhabilita uno u otro, según estemos seleccionando. Sin embargo, por reglas de miscelánea, pues sí lo permite. Y en todo caso, bueno, pues tendríamos que hacer un asunto de aclaración ante la autoridad, aunque eso lo tenemos que haber hecho ya desde enero,
para que nos diera la posibilidad de que sí tributara yo en plataforma digital y en recibo. Pero bueno, desafortunadamente en la práctica no lo permite. Sí, de hecho comentábamos antes de entrar al aire que hay una regla que eso lo confirma, ¿no? Que es la regla 12.317, sino 3.7 de la resolución miscelánea, que es una regla de plataformas que dice que se separan para pago provisional, se separan los ingresos del reciclo y de la plataforma, y que se declaren plataformas lo que es de plataformas, pero está asumiendo que sí puede haber ingresos de los dos tipos. Entonces, sí sería más bien un error de la plataforma del SAT que no lo permita, que no permita hacer el pago de esa forma, ¿no? Bueno, en ese caso, estamos entonces en el tema de que bueno, de eso tendría que arreglarlo la autoridad y demás. Ahora, entonces, ya tenemos los ingresos, el monto de los ingresos, qué pasa si excede los ingresos, que me dijimos que perdemos la opción, cómo se combina con otros ingresos. Ya vimos la semana pasada que no hay deducciones en la en los pagos provisionales, no hay deducciones autorizadas para el ISR. Sin embargo, las deducciones sí se tienen que aplicar para efectos del acreditamiento del IVA, porque el IVA pues está igualitititito, ¿no? En ese caso. Ahora, en este supuesto, yo les preguntaría, ¿cuál es su opinión respecto a la obligación o no de llevar contabilidad? En la exposición de motivos se establece que son contribuyentes que no van a llevar contabilidad. Obviamente, en términos generales, la regla es para todos los contribuyentes de actividades empresariales, profesionales, la regla pues de llevar contabilidad en ese sentido. ¿Existe o no existe en este caso? ¿Qué opinan respecto a este tema? Bueno, en ese sentido creo que es importantísimo que tenga el contribuyente, que tenga claridad en sus números. Por tal motivo necesita llevar contabilidad y no es porque diga, va, necesitas un contador. No, es porque necesita tener orden. Ahora, si revisamos a partir de otras legislaciones, por ejemplo, si revisamos la Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio, entre otras, establecen ciertas obligaciones en ese sentido de llevar contabilidad, de tal manera que si en este aspecto particularmente fiscal nos dice que no, pero las otras normas nos dicen que sí, pues hay que llevarla. Y como control interno, pues yo les recomendaría, por supuesto, que lo tienen que estar llevando para que cumplan. Incluso como comerciantes, porque muchos de los que están en el reciclo deben de aparecer ahí, o deben de cumplirla, insisto, en la parte del control interno tendrían que estarlo haciendo, incluso a partir de las normas de información financiera para llevar un adecuado control de sus ingresos, de sus deducciones, de sus gastos, de su patrimonio en general y dar cumplimiento a otra normatividad. Entonces, sí deben de llevarlo, que en la práctica muchos dicen, y por eso también comentábamos también en el sentido de las deducciones, se olvidan de las deducciones, dicen, ya no necesito facturas, ya no necesito CFDIs, pero como muy atinadamente decía maestra Susana, que para el acreditamiento, si no tengo los CFDIs, no los tengo correctamente relacionados, no tengo correctamente desglosado el IVA, no tengo una certeza de la realización de mis papeles de trabajo, pues voy a perder ese acreditamiento. Entonces es importantísimo que llevemos contabilidad. Ahora, efectivamente ISR no establece esta obligación, sin embargo un contribuyente que causa IVA, causa ISR, aunque ISR no establezca la obligación, la ley del IVA sí lo obliga. Entonces, en principio no se establece, o sea, hay una regla que sí que es la regla 313.19 de la resolución miscelánea, que los exime hasta cierto punto de algunas de las obligaciones con relación a la contabilidad, que es la regla, si nos quieres hablar de esta regla, Luis Fernando, por favor. Efectivamente, la ley de ISR no establece la obligación de llevar contabilidad al reciclo, la ley de ISR. Sin embargo, si soy contribuyente de IVA, la ley del IVA sí me dice que tienes la obligación de llevar contabilidad. ¿En qué términos? En términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 28 tiene cuatro fracciones. Habla de la obligación de los requisitos de la contabilidad. También habla de lo que es, qué integra la contabilidad, del envío de la contabilidad y de cómo llevar la contabilidad. Y la contabilidad se lleva de forma electrónica. La regla que mencionas, que es la 313.19 de la resolución miscelánea, lo que nos dice es, si eres reciclo, te voy a eximir de la obligación. Son dos obligaciones. Una, ya no me mandas la DIOT. Dos,
ya no me envías la contabilidad. Y habla específicamente del artículo 28, fracción cuarta, que es el envío de la contabilidad. Nunca dice, no lleves contabilidad, no cumples con los asientos y la integración de la contabilidad. Exactamente. Uh-huh. Entonces, y al final del día también, pues, por IVA, tengo que llevar contabilidad en términos de código fiscal, en términos del Código Fiscal de la Federación, el 28, y lo único que me eximen es no me mandes la balanza, no me mandes el catálogo cuando te corresponda. Esa es la única... De las cuatro obligaciones es la única que me quitan. Exactamente. Por lo tanto, sí hay que llevar contabilidad. Para efectos fiscales. Ajá. Para efectos fiscales, sí, para efectos fiscales, obviamente. La única regla que yo encontré que podría, digamos que suavizar un poco la obligación contable sería la regla 2814 de la resolución miscelánea, que esta regla habla todavía de mis cuentas, de la herramienta de mis cuentas del RIF, y establece quiénes pueden aplicar mis cuentas. Y ahí el fundamento que aplica, que establece esta regla, es el 28 fracción tercera que del Código Fiscal de la Federación, que es llevar en medios electrónicos los registros o asientos que integran la contabilidad. Entonces, en este caso, esta regla les aplica a los contribuyentes cuyos ingresos, en general, a los contribuyentes en general, cuyos ingresos en el ejercicio de que se trate no excedan de 2,000,000 pesos. Y luego ya habla del régimen de personas físicas del régimen general de actividades empresariales, personas físicas del régimen de arrendamiento de inmuebles, que en ese caso, y asociaciones religiosas, esa parte, que estas personas físicas con actividades empresariales y arrendamiento de inmuebles, si sus ingresos no exceden de 4,000,000, todos ellos, los que no excedan en general de 2,000,000, y los arrendadores, los empresarios, los de honorarios, que no excedan de 4,000,000, pueden cumplir con la obligación de llevar contabilidad por medios electrónicos y realizar los asientos en términos de la herramienta Mis Cuentas. Entonces, ahí no hay, digamos que hasta 2,000,000 pesos, los del RESICO podrían llevar su contabilidad, hacer sus asientos a través de Mis Cuentas, según entendería yo, porque lo de los 4,000,000 solo aplica régimen general y arrendadores, pero lo de los 2,000,000 es como muy general, muy abierto en ese caso. Entonces, incluso no habla de personas físicas o personas morales, yéndonos más allá, ¿verdad? Pero entonces cumplirían a lo mejor con el resto de las fracciones o parte de las fracciones con esta regla 2814, pero siempre y cuando sus ingresos no excedan de 2,000,000. ¿O cómo la ven en este caso? Pues insistiendo en el punto de hace rato, creo que es importante por el control interno. Si no llevamos una adecuada contabilidad, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, más allá del aspecto netamente fiscal y netamente legal, creo que es importante llevar la contabilidad para saber esos gastos, esos ingresos que estamos obteniendo, cómo los vamos a aplicar. Y ya trayéndolo al aspecto fiscal, bueno, pues para cumplir con el acreditamiento, para que si en algún momento, sobre todo en algunos casos, que algunas personas que eran RIF y que pasaron a RESICO y tienen algunas operaciones de donde enajenan bienes de importación, por ejemplo, pues tienen ahí ese control particular de esos bienes. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante que se lleve la contabilidad. Pero además está obligado por IVA, ¿no? Y lo llevaría en Mis Cuentas, y también hay otra regla, aclarando un poquito más, hay otra regla que les permite incluso a los RESICO facturar a través de Mis Cuentas, timbrar nómina a través de Mis Cuentas, o sea, les dan la facilidad. Ahí cuando vimos las reglas dijimos, oye, ¿y no se les olvidó lo de la contabilidad? Sí, se les olvidó. Efectivamente, porque lo estamos viendo a la regla de usa Mis Cuentas para tu contabilidad, pero por la regla, digamos, aplicando la reforma general, hasta 2,000,000 pesos, pero se les olvidó a los RESICO, tenían que haber puesto, y pues tú también RESICO, pues vete a Mis Cuentas, ¿no? Creo que es un comentario. Sí, de hecho, queda esa regla 2814, te decía yo, pues habla de contribuyentes en general cuyos ingresos no excedan de 2,000,000 pesos, sin aclarar si son personas físicas o personas morales. Inclusive así, aplicando la regla, podrías decir que es una persona moral que no tenga ingresos por más de 2,000,000 pesos, pues podría optar por Mis Cuentas, ¿no? Según cómo está redactada la regla. Entonces,
Y fíjate, bueno, ese sería, digamos, un comentario, porque realmente, sí, efectivamente, la regla 3.13.19, que todo mundo dice, no tienen que llevar contabilidad porque lo dice esa regla, no es cierto, esa regla no lo dice. Como bien señalabas, nada más te libera del envío, pero llevar contabilidad, creo que en todo caso la que matiza esa obligación es la 2.8.1.4. Pregunta David Acosta, la semana pasada y esta, los dos días. ¿Qué pasa con la ganancia cambiaria? ¿Qué es lo que se acumula? La semana pasada preguntó que si se acumula lo cobrado cada mes o se acumula como cobrada cada mes o si se, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es el tratamiento de la ganancia cambiaria en el SICO? Sí, bueno, aquí obviamente el detalle como cuando facturamos en dólares, si soy un RESICO que voy a facturar en dólares y voy a cobrar posteriormente, pues tengo que acumular en base a lo cobrado. Y lo cobrado pues ya lleva una ganancia cambiaria reconocida seguramente o una pérdida cambiaria, porque puede ser que mi factura, pues cuando yo la hice estaba un tipo de cambio, pero cuando la cobro, pues ya la cobro, la voy a tener que declarar al tipo de cambio en que estoy haciendo el cobro. Y pasa lo mismo para IVA. O sea, prácticamente las bases para el RESICO, en tanto IVA y lo que es ISR, si factura en dólares, pues estoy reconociendo como un ingreso la ganancia cambiaria. O sea, finalmente sí la reconozco, ese ingreso. Por eso es importante, hay dos cosas. Por un lado, que cuando emitimos el CFDI con método de pago, pues el tipo de cambio y la moneda sean efectivamente lo que se cobró, si es un comprobante en moneda extranjera, ¿no? Y si es un CFDI con método de pago PPD y luego se emite el complemento de pago, pues que el complemento de pago se haga con las guías del anexo 20 que hablan de cómo emitir un CFDI con complemento de pago cuando cobro el equivalente o en moneda extranjera o cuando la factura original está hecha en moneda extranjera, ¿no? Sí, es correcto. Y aquí como experiencia les puedo comentar que ahora que se hizo el pago provisional de enero, quienes facturaron en dólares y le pusieron PUE y el tipo de cambio, a ese tipo de cambio evaluó la autoridad y es lo que aparecía cargado como ingreso en la plataforma, ¿eh? Definitivamente sí lo estuvo haciendo así la autoridad y pues es buen punto el que tú mencionas, anotar el tipo de cambio, si le voy a poner PUE en método de pago, el tipo de cambio con el que efectivamente se está cobrando la operación, porque sí lo está considerando la autoridad. Juan Carlos Calleja. Es una persona física del régimen simplificado de confianza con ingresos exentos que no estima exceder los 900,000. Al vender a persona moral, dice, así les leo literal, ¿no? Dice, ¿puedo optar por no aplicar la retención del 1.25? Y si es así, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué opinan respecto a esto? Si no hay excedente de los 900,000, si se debe o no retener ISR al 1.25 en facturas a personas morales. No, pues de entrada, si está exento y no rebasa los 900,000, pues no debería de haber retención del 1.25 porque está exento, ¿sí? Sin embargo, bueno, la regla como quedó redactada ahora que nos indica que en el momento en que rebases los 900,000, pues vas a tener que pagar el impuesto sobre la renta en ese mes por los ingresos que se perciban en el mes, bueno, pues estaría una partecita exenta que sí tendría la retención del 1.25 en principio. ¿Sí? Obviamente eso quien me está pagando pues no lo sabe. Yo soy el que como persona física, como RESICO, debo de tener conocimiento de todo esto para facturarle con la tasa del 1.25 si es que ya mis ingresos rebasaron los 900,000 pesos. Creo que ahí faltó algún mecanismo de comunicación entre el contribuyente y la persona moral, con la cual la persona moral quedara a ciencia cierta, con la certeza de que no tendría que retener. Pero como sí lo existe, por ejemplo, para fotógrafos, dibujantes, en materia de derechos de autor, donde también hay un límite de la exención y también hay retención del 10%. Pero bueno, ahí sí hay una disposición reglamentaria que da certeza jurídica a todos, que creo que faltó en este caso. Pero vamos a una pausa y continuamos después de la misma. Bueno, estábamos con algunas preguntas que se habían quedado pendientes de la semana pasada. Hablábamos de la retención, si tengo ingresos exentos o no, hablando de los personas físicas del sector primario. Pregunta María Herrera, dice, una persona física bajo el RESICO, ¿a partir de qué momento debe presentar sus pagos de ISR e IVA? Bueno, empecemos por el de IVA y creo que se nos va a llevar un poquito el impuesto a la renta. En el caso de IVA,
tiene que continuar como lo venía haciendo en los ejercicios anteriores, es decir, de manera mensual va a tener que estar presentando esos pagos, de tal manera que pues ya, si ya presenta los de IVA, una vez que presente los impuestos a la renta, con independencia de que tenga la facilidad y que lleve su contabilidad y que vaya armando todo para que ya vaya bien acostumbrada para el ejercicio siguiente. Entonces, en ese sentido, sí llevarlos de manera mensual. Perfecto. Luis Fernando dice, Diego Olvera, dice, en 2021 un asalariado no obligado a presentar anual por sueldos y salarios, que también estaba dado de alta en el RIF como taller eléctrico y los ingresos en conjunto no superaban los 2 millones de pesos. No presentaba anual por los ingresos por RIF, porque los ingresos por RIF son definitivos. Pregunta si en 2022 sigue igual, no presenta anual, aunque si es que presentó aviso, porque presentó aviso para seguir en el RIF. Y número dos, pregunta si para 2023 se cambia a RESICO y sigue sin estar obligado a presentar declaración anual por sueldos y más los ingresos, si los ingresos de RESICO en 2023 no exceden de 3 millones y medio, la pregunta es si en 2023, ya que se cambia el RESICO, también va a estar sin presentar anual ni por sueldos ni por RESICO. De entrada para 2022, bueno, de entrada es de los RIF que sí, sobrevivientes. Sí, se quedan RIF, ajá. Son los RIF sobrevivientes, yo así les llamo. Uh-huh. Bueno, pues si para 2022 no rebasa los 400 por sueldos y salarios, no está obligado a presentar declaración anual. Y por RIF, pues obviamente, si no se fue por la opción de utilizar, de presentar pagos provisionales y de irse y presentar anual, pues entonces tampoco tendría la obligación de presentar anual. Sus pagos bimestrales son definitivos y hasta ahí quedaría. Si en 2023 se pasa a RESICO, dice ya no quiero ser RIF, si me voy a RESICO, bueno, pues por RESICO tiene que presentar su declaración anual, ahí sí, independientemente del monto de ingresos, llegue a 3.500 o no llegue a 3.500. Por sueldos y salarios, si no rebasa los 4 millones, los 400 mil pesos, ¿sí? Pues no, en principio no tendría la obligación. Sin embargo, las obligaciones para los trabajadores en la ley de ISR mencionan que si tienes ingresos por sueldos y de otros capítulos, tendrías que presentar declaración anual. Entonces, bueno, pues en anual declararía salarios y declararía lo que sería el RESICO. Sí. Entonces, de esa forma es como lo tendríamos que considerar. En dos cálculos totalmente independientes uno del otro. Sí, eso sí. Una cosa es que presentemos la declaración anual y otra cosa es que vayamos a acumular los ingresos. No, salarios es un cálculo y RESICO seguramente nos van a abrir ahí algunos anexos en la plataforma exclusivos para RESICO. No se combinan los ingresos ni de sueldos, salarios, incluso así lo establece precisamente las reglas de miscelánea, que vas a tributar siendo RESICO y salarios e intereses, cada uno va a tributar en su régimen y ya en el anual pues, acumularía yo salarios e intereses si es que tengo, y lo de RESICO va por separado, eso va totalmente separado. Sin derecho a deducciones personales, ni nada, ¿verdad? En RESICO. Así es, bueno, buen punto. Las deducciones personales para el anual en el RESICO no existen, no me permiten deducciones personales. Aquí aprovecho esto precisamente, esta pregunta, porque pues, hay muchas personas que se fueron a RESICO y dijeron, pues ¿para qué pido deducciones personales si no las voy a poder utilizar en RESICO? Oye, ¿pero tienes salarios? Ah, no, en salario sí puedes aprovechar las deducciones personales. Entonces, pido mis deducciones personales para salarios, para intereses o algún otro ingreso que pudiera yo tener, pero para RESICO no los voy a aprovechar. Y también otro comentario, dentro de las obligaciones que se establecen a los RESICO, decíamos, es que no dice que para ISR lleve contabilidad, sí, pero dentro del mismo artículo de obligaciones para el RESICO dice, sí tienes la obligación de recabar tus comprobantes fiscales por tus gastos, por tus compras. Entonces, no aplico deducciones en RESICO para el cálculo del pago provisional y para el anual, eso es aparte, pero sí tengo la obligación de recabar los comprobantes. Claramente lo dice la ley del impuesto a la renta en las obligaciones que tiene el RESICO. Así es. Bueno, y hay una última pregunta que está ligada y no con, con el RESICO, de Michelle Alvarado, que estas son preguntas de la semana pasada, insisto, que dice, quisiera saber si el subsidio para el empleo de ejercicios anteriores se puede acreditar contra el ISR por salarios actual. Bueno, aquí tendríamos el mismo tratamiento porque el propiamente RESICO es
para los ingresos propios del contribuyente. Y estaríamos hablando, así es, estaríamos hablando entonces de los ingresos por salarios de mis trabajadores, de mis colaboradores. Entonces, en ese sentido, sigue teniendo el mismo tratamiento. Entonces, para que ahí lleve el control, emita los FDIs, con independencia de que tenga las facilidades para contabilidad, bueno, pues lleve el control de sus nóminas, de sus salarios, de las dispersiones de recursos que les está llevando a sus colaboradores y siga cumpliendo las disposiciones, sus obligaciones, como lo venía realizando en el ejercicio 2021. Bueno, tenemos otra pregunta también de la semana pasada. Esta pregunta sería de Fabis Blanco, de Blanca Aguilera. Dice, soy agricultor, el 100%, en el llenado del formato del pago provisional no localizo la línea donde se resta los 900 mil pesos de ingresos. ¿Qué le pueden decir respecto a este tema? De entrada, recordemos que dentro de la plataforma, pues no hay el renglón para las deducciones, o sea, no se puede disminuir, ¿sí? Entonces, prácticamente tendríamos que considerar nada más debido a lo que dice la regla, en donde pues rebaso los 900 mil, pues si rebaso los 900, todo lo que timbré en CFDI en el mes se va a considerar como un ingreso y se tendría que pagar el impuesto sobre la renta. Pues por eso no aparece un renglón dentro de lo que sería la plataforma. Esto contribuiría a la interpretación que hacíamos de la regla modificada, ¿no? O pagas o no pagas, se acabó. Definitivamente sí. O estás exento o estás grabado todo el año, ¿no? Aparentemente. Exactamente, sí. A lo mejor eso fue lo que quisieron decir, ¿no? Juan Carlos Calleja también dice, en caso de que haya retención del 1.25 del ISR, si no tengo ingresos grabados, ¿podré solicitar la devolución? Sí, bueno, en este caso, si a la hora de presentar la declaración y anotar ahí lo que sería el 1.25, que no sé si, ahorita no recuerdo bien la plataforma, si sí me lo permite anotar, porque creo que lo calcula de forma automática. Entonces, para que lo pueda declarar. Y bueno, pues sería cuestión de ver ya en la declaración anual. En la declaración anual, si me va a permitir poner el 1.25 que me retuvieron y generar un saldo a favor. O sea, sí van a poder existir saldos a favor en la declaración anual, siendo un recibo. Definitivamente sí lo vamos a tener. Y sobre todo, bueno, aquí un comentario adicional, debido también a las devoluciones, descuentos y bonificaciones en reciclo, pues no tengo esa deducción. Sin embargo, por la regla 3.13.13 de la resolución miscelánea nos dicen que en la anual vas a poder disminuir las devoluciones, descuentos o bonificaciones que obviamente fueron considerados como un ingreso. Y aquí puede ser el caso de que yo hice una factura con método de pago PUE, me la pagaron, eso fue en enero, pero en febrero pues el cliente me dice que la mercancía está defectuosa y me devuelve todo. Y le hago la nota de crédito y le devuelvo su dinero. No lo puedo disminuir de los ingresos en los pagos provisionales. Me tengo que ir hasta la declaración anual. Y en la anual, ahí sí me permite disminuirlo esta regla de miscelánea y seguramente voy a generar saldos a favor, los cuales podré darles el tratamiento de cualquier otro saldo a favor. Abraham, Checo Zavala pregunta si a cualquier reciclo se le debe retener ISR cuando el que paga es una persona moral. Bueno, sí estaríamos hablando de que el 1.25 sí sería en el caso de las personas morales. Habría que revisar la actividad específica del reciclo, que es lo que está haciendo, pero en general sí el 1.25. Pregunta Victoria Varela, ¿puede la persona física tener régimen general para actividad empresarial y reciclo para arrendamiento? No. Seguramente como lo comentaron en el programa anterior, lo que hizo la autoridad fue englobar los ingresos y bueno, pues los que estaban en el régimen general y que pudieran optar al reciclo, pues presentaron el aviso. Los que estaban en arrendamiento también presentan el aviso. Ahora una persona que estaba en esas actividades o que tuviera las dos actividades, que estuviera en los dos capítulos, ahora sí pueden unificar sus ingresos siempre y cuando no rebasaran los ingresos o tuvieran los condicionantes que hemos venido platicando. Entonces este año sí podría tener los dos ingresos.
Pero todo en reciclo. Todo en reciclo, sí. O todo fuera del reciclo, o todo dentro del reciclo, ¿no? Así es. Podría tener los dos capítulos como lo tenía anteriormente. Pero fuera del reciclo, ¿no? Ajá. Sí, fuera, así no, es. Eso sí, no podría tener reciclo y arrendamiento o actividad empresarial y reciclo. Eso sí, así no podría tener. Jorge Luis dice... Una persona física que era asimilado a salarios se pasó a reciclo y su CFDI lo emitió con retención de 1.25 en el ISR y las dos terceras partes del IVA por servicios de consejero a una persona moral. ¿Esto sería correcto, Abraham? Lo que estábamos comentando hace rato, que las excluyentes del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bueno, podrían llevarlo a que no estuviera correctamente emitido. Entonces, hay que revisar el punto específico de a qué corresponden esos honorarios asimilados específicamente. Y bueno, pues creo que... Dice que son honorarios a miembros del consejo. Es como consejero. Lo que cobró, lo cobró como consejero. Ok, entonces, a ver, le realizaron dos retenciones, que sería... No. Bueno, le dice, el año pasado era asimilado a salarios como consejero. Ajá. Y este año dice que se pasa al reciclo y dice que le retienen, cuando le hacen el pago, le retienen el 1.25% de ISR, cobra IVA y le retienen las dos terceras partes del IVA, pero es consejero, es miembro, honorarios a miembros del consejo, es lo que entiendo. ¿Sería correcto? No. Ok, estaremos aquí en la perspectiva de 94 fracción tercera, que era algo de lo que comentábamos hace rato. Entonces, está al filo de la navaja, pero está. Pero, ajá, por eso, entonces, en este caso, bueno, no sé si, Luis Fernando, si quieres comentar algo respecto a esto. Sí, no, obviamente esto es incorrecto. No puedes estar como miembro del Consejo de Administración, que en un acta de asamblea se hayan pactado honorarios como miembro del Consejo y los factures por honorarios. Definitivamente no. Eso es un asimilado y el haberlo pasado a reciclo y el timbrar como reciclo con las retenciones de IVA y todo ello que quisieron hacerlo como si fuera un servicio personal independiente, pues no lo es. Desde mi punto de vista, no sería correcto, no es deducible y eso es un asimilado. Es un asimilado con la retención del 35% de ISR. Aquí hay que distinguir, o sea, la prohibición para hacer reciclo es que perciban ingresos de los que se establecen en el artículo 94, fracciones 3, 4, 5 y 6. De esas cuatro fracciones, hay dos que son obligatorias y dos que son opcionales. Las que son obligatorias son las de honorarios a miembros del consejo, o sea, un consejero siempre tiene que tributar como asimilado a salario en principio y una persona que preste preponderantemente servicios a un prestatario, si los servicios se llevan en las instalaciones del cliente, pues también tendría que tributar, creo yo, de manera obligada en el capítulo de salarios. Entonces, creo que en este caso, o no sé, digo, la que me queda duda es esta última, la de los honorarios prestados en forma preponderante. Pero creo que sí, como bien dices, los honorarios a miembros del consejo son y tienen que ser forzosamente del capítulo de salarios como asimilados a salarios. Y ahí sí no puede, por concepto de pago, no podrían irse al reciclo. Los honorarios con los que optas por asimilarte, las actividades empresariales que optas por asimilarte, pues basta que ya no ejerzas la opción de asimilarte para que te puedas ir al reciclo. Pero los que son obligatorios, que creo yo que el que estaría así como en duda sería el prestado en forma preponderante, que ese sería el único que estaría en duda de que si se puede ir o no al reciclo por ser honorarios. Pero la ley del ISR de entrada lo ubica en el capítulo de salarios. No sé qué opinas en este caso, Abraham. El caso que estábamos viendo, sí, definitivamente ahí intentaron mezclar el agua con el aceite y sobre todo por irse a una retención del 1.25 y no la del 35%, que era la que le correspondería. Entonces ahí pues es más jugoso y dirían, bueno, pues ya opto por la situación. Ahora, a nuestro amigo le invitamos que revise que si ya lo emitió el recibo, ya lo realizó, que tenga particular cuidado en cómo presentó o si está dado de alta o si sigue prestando, si sigue registrado en el reciclo, porque la autoridad del día de mañana lo va a revisar y va a tener ahí una dificultad. No puede sacar. Sí, lo puede sacar. Y le va a cobrar el impuesto por la diferencia. Y como bien señaló maestra, él puede ser responsable solidario la empresa por la diferencia.
Así es, y en ese caso, bueno, por el concepto, ¿no? De la clave producto-servicio, etcétera, lo puede pescar, ¿no? Pati Chaparro hace una pregunta que no tiene necesariamente que ver con el reciclo, pero bueno, ya que estamos en este tema, en el programa, vamos a respondérsela. Dice: si una donataria expide recibos PPD y luego expide el complemento de pago porque así lo requieren los donadores o los donantes, ¿qué problema hay? No, pues aquí en este caso, en sí, no le veo mayor problema. Normalmente nos dan primero el donativo, hacemos el comprobante y lo hacemos con método de pago PUE. Sin embargo, sí hemos visto casos que en la práctica a veces la empresa dice: mándame la factura del donativo porque te lo voy a tramitar el pago. Ah, bueno, entonces el comprobante sería un PPD y cuando ya me pagues te hago el complemento de pagos y voy a reconocer el ingreso cuando efectivamente me lo pagaron, sea PUE en ese momento o PPD con el complemento de pagos. Servifiestas Tijuana, una pregunta: el año pasado tenía obligación de actividades empresariales, realicé facturas en diciembre que quedaron pendientes de pago, es decir, en PPD, me las están pagando este año, presenté mi cambio reciclo, ¿cómo debo generar mi complemento de pago y cómo debo realizar el pago? Muy buena pregunta. Sí. Bueno, en este sentido, si revisamos los pagos provisionales, bueno, pues aquí habría una particularidad si eran SAS, ¿no? Y si iban al flujo, pero bueno, seguramente no estaban en esa facilidad. Ay, sí, perdón, ahí, perdón, no aclara ni tienes razón si es persona física o persona moral. Vamos a responder primero, si quieres, como persona física y luego vamos a ver si hay algún cambio de si es persona moral. Entonces, siendo personas, o suponiendo que fuera persona física, en diciembre se quedó con CFDIs, con método de pago por diferido o en parcialidades, cobra en enero, la pregunta es, ¿va a emitir el complemento de pago en enero? La pregunta es ¿cómo debe generar el complemento de pago y cómo debe realizar el pago? En cuanto al pago provisional, considero que tiene que ir, y perdón de lo coloquial, cayendo el muerto, aflojando el llanto. Entonces, va a ir a flujo y va a tener que considerarlo o acumularlo para efectos del pago provisional al momento en que al momento del cobro. En IVA, de igual manera. Entonces, ahí no tiene pierde. Cuando emita el complemento de pago, bueno, pues va a tener que registrar la fecha y va a tener que señalar la forma en que le pagaron efectivamente. Eso es como persona física. Ahora, y ahí el tema, pues, sería el régimen, ¿no? En el complemento de pago. Porque ya, o sea, en diciembre tenía régimen, actividad empresarial, régimen general, vamos a suponer, o RIF o lo que sea, y ahorita en enero, que cobra, ya tiene el régimen de régimen simplificado de confianza. Entonces, ahí ese es el tema, ¿no? Ajá, ahí no habría problema porque se entiende que presentó el aviso. Entonces, en ese sentido, no tendría problema en que incluso algunos contribuyentes en el 3.3 les dejó todavía en la versión anterior, en el régimen anterior, hasta que presentaban el aviso por los días. Entonces, en este inter, creo que no hay ningún problema. Pero sí es importante que el complemento de pago lo emita con régimen de reciclo. Sí, ya con el régimen correspondiente. Uh-huh. Sí. ¿Y si fuera persona moral? En el caso de persona moral, ya tuvo su momento de acumulación, salvo que fuera una SAS. Si fue una SAS, entonces va a tener que ir al flujo y sería el tratamiento, como lo comentamos, tal y para como persona es persona física. Y en el caso de persona moral, netamente, ya para efectos del impuesto sobre la renta, ya lo debe haber acumulado para su pago provisional de diciembre, que pagó en enero, y para efectos del IVA, lo va a aplicar en enero, que es cuando le están pagando, para efectos de presentar su pago definitivo de enero hasta febrero, que también ya debe haber. Entonces, las personas, bueno, SAS o no SAS, más bien las que ya tributaban en el régimen especial con opción especial de acumulación, con ingresos de hasta 5 millones, y las sociedades o asociaciones civiles que prestan servicios personales independientes, acumulaban ya el cobro, y ahora siguen acumulando al cobro. Entonces, lo único que hay que cambiar a los comprobantes, pues, es el régimen, ¿no? Y en el complemento, pues, sería el régimen para acumularlo en este año cuando se cobre. El problema es cuando eran personas morales,
desde el régimen general y acumulaban la factura, aunque no cobraran, y ahora están cobrando. Ahí sí no podrían duplicar la acumulación del ingreso. Si ya acumularon con la factura, ya no acumularían con el cobro. Uh-huh. Hilda Reséndiz dice, si no realicé mi factura y sí fue pagada en el mes, ¿qué puedo hacer? Porque mi factura la tendría que hacer en este mes, pero el ingreso entraría en febrero. ¿Qué opinas, Luis Fernando? O sea, sí cobró aparentemente en enero, pero la factura va a ser hasta febrero. ¿Qué pasaría con los pagos de impuestos? No, bueno, pues el ingreso que es efectivamente cobrado en el mes de enero, sea persona física o persona moral, en este caso estamos hablando de físicas, tiene que ser acumulado en el mes de enero, independientemente de que el comprobante, bueno, pues no lo elaboraste, tendrías que elaborarlo en el mes de febrero, o paso ya, a lo mejor apenas lo va a hacer, pero pues obviamente ahí tenemos el problema de que la autoridad, si yo lo hago en este mes de marzo con método de pago PUE y ya le pongo la forma de pago, pues puede ser que lo considere o lo va a considerar para el mes de lo que sería el mes de marzo, pero el ingreso debe de quedar declarado en el mes de enero. Como no hizo, cuando hace su pago provisional, cuando entramos a la plataforma, le va a aparecer ingreso cero. Vamos a pensar que es su única factura. Ingreso cero, y entonces hay un renglón que nos dice los casos en donde cuando entregaste materialmente el bien o prestaste el servicio, o cuando cobraste total o parcialmente la contraprestación. Ahí anotaríamos el monto de lo que cobró y pagaríamos el impuesto. Obviamente, para el siguiente mes, pues esa cantidad pues no tendríamos que considerarla para efecto de lo que sería el pago provisional. La factura, ahora, si estuviéramos hablando de la factura global de público en general, entonces yo aquí les recomendaría que usara la versión 4.0, porque la versión 4.0 ya me permite decir a qué periodo, si es semanal, si es por día, semana, quincena, por mes o por bimestre, que quincena no está en la regla, pero sí está en el catálogo de facturación, el mes al que corresponde y el año. Entonces, eso me permite direccionar esa factura al mes de enero para que no sea considerada dentro del mes de marzo, si fuera público en general. Perfecto. Esta fue la de Hilda. Rosa Soria Robles, una arrendataria que está, debe ser arrendadora más bien, que está en Resico y empieza a vender perfumes, si se anuncia en redes sociales, ¿estos ingresos son considerados de plataforma? ¿Combina con Resico? Ahí en realidad nada más habla del anuncio a través de redes sociales, no habla de que venda a través de plataformas, o no sé, realmente no sé qué es lo que, hasta dónde llega, pero dice que habla únicamente del anuncio en redes sociales. Sigue siendo Resico. Lo único que recomendaría es que hiciera en el aumento de obligaciones, el aumento de actividades donde ya está vendiendo los perfumes. Actividad empresarial. A final de cuentas todo va a ser Resico en el régimen fiscal, pero sí es importante de todas formas que tenga sus actividades, sobre todo por las deducciones, que quede claro que son indispensables y demás, ¿no? Rosa María Huizar dice, perdonen, pero esto es correcto, dice, según una imagen de Yerbalife, le señala a sus proveedores que le emitan los CFDIs sin la retención del 1.25 para poder pagarles, ¿es válido? Tendrían que aclararle en cuanto al régimen, algo que comentábamos hace rato, en el sentido de que ya tanto quien expide como quien va a ser beneficiario de la factura, ya tendrían que estar presentando, o en la versión 4.0 ya se contempla el régimen. Vamos, una persona de actividad empresarial y profesional, bueno, pues no tendría por qué considerar la retención. Un Resico sí, de tal forma que esta empresa tendrá que hacer la aclaración y tendrá que hacer los ajustes pertinentes, porque nosotros sin la experiencia hemos visto ya varias empresas que tienen esta práctica y podría llevarse a una mala práctica porque considerarían que todos son de actividad empresarial y profesional, o que algunos siguen siendo RIF y no todos están en ese supuesto. Entonces, sí, ahí haga la aclaración
y puede presentar su constancia de situación fiscal en el área de contabilidad o de tesorería de la empresa para ver el particular de esta situación y hacer la retención correspondiente, porque si no estaría usted emitiendo incorrectamente el comprobante. Pero entonces, siendo reciclo el régimen fiscal del emisor del comprobante y siendo el receptor una persona moral, tiene que haber retención del 1.25, ¿no? Y no pueden decir que no es así. Eso es lo que marca la ley, ¿no? En ese caso. Dice Pati Montiel, dice, una persona que se cambió a reciclo, ¿se puede cambiar otra vez al régimen que tenía, Luis Fernando? Bueno, sí puede regresar a lo que es el régimen general, nada más que, pues, en principio se tiene que quedar en reciclo durante el 2023, el 22, perdón, y el 2023 sea cambiarse o regresar al régimen que quiera, al régimen que le corresponde. Excepto RIF, ¿no? Excepto RIF. Sí, los RIF ya no puedo regresar a serlo. Los RIF son los que sobrevivieron nada más. Ya nadie más puede ser RIF. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. No sé si quieran cerrar con algún comentario final, Abraham. Pues a nuestros amigos que si van a ir a reciclo para el 2023, bueno, pues que vayan conservando ahora sí que su régimen muy bien, que vayan presentando sus declaraciones, emitan sus FDIs, váyanse preparando para emitir correctamente los FDIs 4.0. Y bueno, pues recuerden que hay que llevar contabilidad, hay que llevar correcta y apropiadamente IVA, retenciones y cumplir con sus obligaciones fiscales a tiempo. Y en su caso, pues acercarse a la propia autoridad o a también, en este caso, a programas como este para que se les puedan aclarar sus dudas. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Luis Fernando, ¿algún comentario final, por favor? Bueno, pues ser muy cuidadosos con los FDI, de la forma y el método de pago. Y aprovecho para ahorita una pregunta que fue en relación a los FDI de años anteriores. Recordemos que salió ahorita ya para la segunda modificación un transitorio donde nos dice, bueno, tienes de aquí a septiembre para poder cancelar comprobantes de años anteriores. Estamos hablando antes de 2021. Oh, wow, eso es muy importante. Ajá. Entonces, porque lo que acabamos de comentar era para 2021, pero no, ahorita hay un transitorio que nos dice, bueno, si quieres cancelar comprobantes de años anteriores, porque no permitía más que de 2021 cancelar la página. Ahorita ya me va a permitir cancelarlos y este beneficio pues está vigente hasta lo que es el 30 de septiembre de 2022. Obviamente nos dice, me tienes que presentar, porque cuando canceles el comprobante, pues debes de tener, obviamente, el buzón tributario activo, debes de tener la aceptación del receptor, debes de presentarme las complementarias de esos años o de los meses en donde estás cancelando los comprobantes. Entonces, pues sí, ahorita digamos que es una buena época, tenemos de aquí a septiembre para que depuremos años anteriores y si hay un comprobante que nos faltó cancelar, cancelarlo. Y 2021 tenemos hasta marzo del 2022 para morales y abril 2000 para físicas para poder hacer la cancelación. Bueno, solo hay que hacerlo los últimos 5 años. Nada más. Pues muchas gracias a los dos nuevamente. Les agradecemos en nombre de la facultad su apoyo para la realización de este programa. Gracias. Aquí los esperamos la próxima semana. Gracias.